¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos de manera muy especial quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Cátedra Alfonso Reyes. Nos da mucho gusto recibirles y queremos también pedirles que por favor se registren en la liga que aparece ahí en las redes sociales, porque para la Cátedra es muy importante saber desde dónde nos están siguiendo. También a la gente que nos está acompañando de manera presencial, profesores, estudiantes, se informa de que se registren. Les pedimos que por favor nos apoyen con esto. Es un día muy especial para nosotros. Recuerdo octubre del 2020, cuando estábamos en medio del miedo, de la incertidumbre, le hicimos la invitación a Marcos Gabriel para que conversara con nosotros. Y nos dio una serie de tres conferencias agrupadas bajo el título La realidad en crisis. Estábamos en los momentos donde había que debatir cuál era la forma ética, por ejemplo, de distribuir las vacunas, entre otras muchas cosas. Y sin duda, las reflexiones de Marcus, desde el marco de su propuesta filosófica del nuevo realismo, nos ayudaron a comprendernos mejor en nuestro papel de ser humanos frente a la naturaleza y frente al futuro. Hoy tenemos la enorme fortuna, como lo soñamos en ese momento cuando lo veíamos solamente de manera virtual, de contar con su presencia en el campus Monterrey. Fue una propuesta que en ese momento le hicimos y que Marcus respondió con mucho entusiasmo y generosidad. Y hoy nos alegra de manera muy especial que esté con nosotros para hablarnos de varios temas, porque vivimos, sin duda, como él mismo lo dice, en un mundo multicrisis. Y vamos a hablar de varias de estas crisis. Tenemos el seminario que hoy inicia, de tres sesiones, cooperación y sostenibilidad para un nuevo capitalismo. Sabemos que la palabra capitalismo es polémica, que está asociada a conceptos como formas de explotación, como un patriarcado, está asociado a formas de explotación de la naturaleza, y queremos ver desde la perspectiva de Marcus si es realmente viable pensar en nuevas formas de capitalismo desde una perspectiva ética, o si esto es una contradicción. Nos hablará el día de mañana, a las 11 de la mañana, sobre la inteligencia artificial y también sus enormes desafíos éticos, y cómo podemos pensar junto con las máquinas. Y nos hablará también del poder del arte el jueves. Están todas y todos invitados a estas jornadas intensas que con toda generosidad ha aceptado y convivir y conversar con la comunidad de tecnológico. Y para presentar este seminario, me acompaña Enrique Tamés, que ha sido una pieza clave en este vínculo con Marcos Gabriel, y que es el director de los proyectos de florecimiento humano en el Tecnológico de Monterrey, y es también un apasionado filósofo. Querido Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Laura. Buenas tardes. Ana Laura habló con mucha formalidad, y a contrastar su formalidad con una presentación un poco suelta por parte de Marcos, dada la confianza que he construido en estos años en mi relación con él. Marcos, bienvenido. Gracias. Tu venida aquí al Tecnológico Monterrey duró más que el parto de un elefante o de una ballena, o no sé de qué mamífero es más tardado el parto. Comenzamos este diálogo hace 5 años, creo yo. 5 o 6. 5 o 6.
Buenos Aires, por la primera vez. En Buenos Aires estábamos en un congreso, y me atreví a decir que hubo un primer clic, ¿no? Una primera acercamiento, enamoramiento de palabras, de ideas, de reflexiones en torno a un mundo, yo no me atrevo a decir en crisis, mi optimismo se resiste a hablar de crisis, pero sí me atrevo a decir un mundo con huecos, un mundo con ausencias, un mundo que pues está lejos del sueño leniniano de estar en un lugar en el que todos nos sentamos, todos nos sentimos a gusto. Voy a nada más introducir una sola idea antes de hacerte la palabra, la gente está aquí para escuchar y no a mí, por tanto no tarda más de 40 minutos. 1989, 90, 91, pasaron cosas en Europa, en Alemania, en donde los que presenciamos supusimos que ahí marcaba el cambio de una época. Pensamos que esos acontecimientos significaban que un antes y un después. Los seres humanos cometimos nuevamente el error de pensar que los cambios de época suceden por acontecimientos, cuando en realidad los cambios de época suceden por el cambio de ideas. Y desde ese entonces han pasado muchas cosas. Simplemente lo que hemos vivido en el mundo estos últimos 3 años, o sea, son acontecimientos muy profundos que, a pesar de ser acontecimientos que nos han tocado y trastocado, normalmente no son para cambiar el mundo. Lo que cambia en el mundo de manera drástica es lo que pensamos de él. Es cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros dentro del mundo. Y nada mejor para entender estos cambios de ideas que dialogar con un filósofo. Herr Professor, bienvenido. Esperamos que estos días sea un intercambio muy reflexivo y muy profundo acerca de dónde estamos parados y, sobre todo, hacia dónde podemos ir. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y gracias a Ana Laura y el equipo de la cátedra para hacer mi visita posible finalmente aquí en México, que es un lugar que es importante en mi vida, encantador, encontrado mi mujer aquí y pasamos la luna de miel en Cancún. Y entonces es un lugar que tiene mucha significación para mí, un lugar con sus mitos y sus violencias, que no tienen nada que ver con mi mujer. Bueno, eso es más o menos el plan, ¿no?, para las 3 sesiones y empezamos. Vivimos en una época de crisis entramadas. La pandemia, aún en curso, sacude la humanidad en medio de una peligrosa crisis de representación. Esta última se desarrolla en el marco de las democracias liberales desestabilizadas, las cuales han visto un rápido ascenso de los regímenes autoritarios. A su vez, esta crisis política es, entre otras cosas, resultado de la crisis financiera de 2008-2009, que está inscrita en una crisis de la economía, disciplina que se relaciona con nuestras economías, no solo representándolas y modelándolas mediante ecuaciones diferenciales, sino dándoles forma mediante su integración en la elaboración de políticas económicas. La economía, al igual que otras disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales,
nunca se limita a observar su propio sistema de investigación y estudio, la sociedad, la economía, sino que modifica significativamente el desarrollo histórico de dicho sistema. Enseña a sus estudiantes aquí en el TEC, que luego se convierten en empresarios, como pensar en el dinero, en la producción de plusvalía, en la contabilidad, el lucro, etc. Esta disciplina asesora a los responsables de elaborar políticas y sus investigaciones son guiadas por periodistas cuyas publicaciones alcanzan dirigentes y dirigidos. La economía entonces no es solo una teoría, sino también la práctica. La forma en que se configura la economía, las entrevistas sobre las que estudios, las expectativas de capacidad predictiva que se pronuncian entre sus escuelas de pensamiento en competencia, etc., están a su vez integradas en otros sistemas sociales, que a su vez forman parte de ella. Entonces, complejidad social. Sin embargo, las crisis económicas, las inestabilidades y demás, no son el fundamento último de la crítica situación de la humanidad en el siglo XXI. Evidentemente, también nos enfrentamos a crisis geopolíticas importantes que se han visto agravadas por los cierres estrictos de fronteras durante la pandemia, uno de los múltiples ejemplos de daños colaterales involuntarios producidos por la toma de decisiones inevitablemente riesgosas que se ha realizado ante la catástrofe sanitaria a la que nos enfrentemos desde principios del año 20. Todas estas crisis socioeconómicas, políticas y naturales están enmarañadas en complejos círculos de influencia causal y normativa. La economía está integrada en las nuevas decisiones políticas, que a su vez están integradas en aquella. Ambas están integradas en la actividad humana, la cual no podría realizarse sin basarse en procesos naturales que no se limitan en modo alguno solo a ello. No existirían recursos socioeconómicos de alto nivel, como las criptomonedas, sin los recursos naturales más o menos brutos, como las tierras raras, que se encuentran en nuestro planeta y que hemos ido transformando en productos y artefactos culturales a lo largo de varios milenios de actividad cultural y económica. Las crisis mencionadas hasta ahora se ven ensombrecidas por una crisis máxima y permanente, la crisis del propio ser humano, siempre amenazado por su propia capacidad de autodestrucción. En los últimos 50 y 70 años hemos llegado a saber que nos enfrentamos a los efectos del cambio climático y del calentamiento global, y se nota más que en Alemania, que en parte son consecuencia de nuestra actividad económica, es decir, de la organización global de la producción, la reproducción y distribución de los limitados recursos de nuestro planeta. Dado que la actividad socioeconómica y política de los seres humanos está entrelazada con procesos naturales no humanos que forman sistemas causales complejos, el comportamiento humano autodestructivo no se limita a su propio ámbito en sentido estricto, sino que afecta también a otras partes del sistema terrestre. Si bien podría seguir detallando una descripción de nuestra era de crisis entramadas, describiendo cómo, por ejemplo, una crisis agrava a otra en círculos en espiral con amenazas existenciales hasta ahora desconocidas para la humanidad, sin olvidar el auge de la inteligencia artificial y otras amenazas tecnológicas, comparto todavía con Kate Raworth, cito, la visión optimista del futuro común de la humanidad, una economía global que cree un equilibrio próspero gracias a su diseño distributivo y regenerativo. Tal aspiración puede parecer necia, incluso ingenua, debido a las crisis entrelazadas del cambio climático, los conflictos violentos, las migraciones forzosas, el aumento de las desigualdades, la xenofobia creciente
y la inestabilidad financiera endémica a las que nos enfrentamos, etc. Fin de citación. Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, aunque la situación mundial actual ha traspasado sin duda tantos puntos de inflexión críticos que no podemos esperar alcanzar pronto un equilibrio más estable de las fuerzas socioeconómicas humanas. Superar la era de las crisis exige pasar a un estado post-apocalíptico de desarrollo humano que solo puede lograrse si nos tomamos en serio los retos que tenemos por delante. Desde Marx, el capitalismo tiene mala reputación en ciertos círculos intelectuales influyentes. Muchos le atribuyen hoy en día la culpa de algunas o incluso de todas las crisis que acabo de mencionar y piden una revolución para implantar otro sistema económico, típicamente uno no especificado, cuya única característica relevante y conocida es que resolvería de algún modo los problemas que consideran que el capitalismo ha producido. Eso es, por ejemplo, ¿no?, la discusión ahora muy largo del libro y del trabajo de Koei Saito. Es un filósofo y economista japonés que ha publicado un bestseller en Japón, y eso es el libro ahora más técnico, recién publicado, sobre Degrowth Communism. Y otros trabajos, por ejemplo, el libro más reciente de Nancy Fraser sobre el cannibal capitalism, el capitalismo que se come a sí mismo. Esas son las tesis, ¿no? El capitalismo es el origen y el motor de las crisis entramadas. Esa es la tesis de ellos. En este contexto, se ha culpado al capitalismo de prácticamente todos los males de la modernidad. El imperialismo, el colonialismo, el autoritarismo neoliberal, en este caso con razón, y las dictaduras. Pensemos en los casos de Chile y Rusia, que también es un resultado, la Rusia de hoy, un resultado de intervenciones casi coloniales de las escuelas y practicantes del neoliberalismo. De ahí los oligarcos y todo eso. La plutocracia, la guerra y, más recientemente, la destrucción de la naturaleza, nuestro entorno compartido, debido, en todo caso, a nuestra despiadada transformación de las materias primas de la tierra en energía y bienes sujetos a una lógica capitalista, léase extractiva y exploradora, de intercambio y producción de plusvalía. Así, la explicación de los marxistas y neomarxistas del problema que enfrentamos. Al mismo tiempo, a las sociedades cuyos sistemas económicos eran o son oficialmente anticapitalistas, más bien comunistas o socialistas, les fue peor o como mínimo no les fue mejor en todos estos frentes. Así pues, no solo es cierto que las antiguas sociedades socialistas como la Unión Soviética o Alemania del Este, a veces no se recuerda de este hecho, que hasta pronto existía una dictadura en Alemania, no solo una, somos especialistas de dictaduras, pero también una comunista. Generaron más patologías y fracasos sociales que cualquiera de los sistemas capitalistas conocidos, sino que es igualmente cierto en el momento actual que las formaciones sociales, democráticas, liberales, capitalistas mitigan mucho mejor sus patologías que sus competidores sistémicos actuales. Basta pensar en cómo las naciones capitalistas industriales avanzadas tuvieron en última instancia más éxito a la hora de hacer frente a las urgencias de la crisis pandémicas que los regímenes autoritarios, los cuales favorecieron los confinamientos y otras medidas no solo debido a sus virtudes médicas, probadas o supuestas, sino también porque les permitían controlar a sus poblaciones yendo más allá de las infracciones previamente existentes de la privacidad y de derechos humanos fundamentales. Del mismo modo, el rápido, aunque para nada suficiente, desarrollo y aplicación de las energías renovables
y la exigencia de un nuevo pacto verde en el contexto de la Unión Europea, por ejemplo, están impulsados por la innovación tecnológica y las formas adecuadas de asignación de recursos que tienen lugar dentro de un sistema capitalista, el cual, mediante la producción de plusvalía, genera impuestos y productos sobre cuya base la voluntad política democráticamente establecida efectúa un cambio socioecológico positivo hacia futuras sostenibles. Y eso también recientemente, evidentemente, provocó, es uno de los varios factores, provocó el ataque de Rusia. Es una situación geopolítica muy complicada, pero en todo caso no están tan convencidos de la transformación ecológica en Rusia que en Alemania, digamos, por varias razones. Es uno de los factores. Deshacerse entonces del capitalismo y o de la democracia liberal en favor de, por ejemplo, del ecosocialismo o de algún otro modo de gobernanza aún menos liberal, no resolverá las complejas crisis a las que nos enfrentamos. Ecosocialismo es un nombre para una solución simple, como la fantasía de una forma global de gobernanza conceptualmente diseñada para resolver la crisis ecológica. El problema con propuestas radicales como una forma global de ecosocialismo es que ignoran tanto la complejidad social como la natural a las que nos enfrentamos actualmente. Nadie va a convencer a Xi Jinping de introducir el ecosocialismo. Y es por eso que el ecosocialismo en cuanto tal es una muy buena idea, a lo mejor, porque es por definición la resolución del problema, pero no se puede introducir el ecosocialismo tan fácilmente. Entonces la cuestión es, ¿qué sistema realmente accesible puede reemplazar lo que llamamos el capitalismo? ¿Y qué es este capitalismo que tenemos o no tenemos que de reemplazar? Esto es el tema de estos seminarios. Bueno, parte de la complejidad de la condición humana en el siglo XXI es que lo que llamamos capitalismo, a falta de un concepto mejor, no se parece en nada a un sistema económico unificado que pueda definirse mediante una breve lista de criterios. Aquí son unos criterios. Por esta razón, el término capitalismo pasó de moda en el pensamiento económico y social en general durante bastante tiempo, hasta que reapareció más recientemente en forma de crítica y autocrítica. Si el término capitalismo se refiere simplemente a una conjunción de la posesión privada de los medios de producción, que es la base de la acumulación de beneficios y riqueza en los mercados competitivos, no está nada claro cómo este podría ser el responsable de las crisis entramadas a las que nos enfrentamos. Porque eso es más o menos, ¿no?, la definición oficial de lo que llamamos el capitalismo, ¿no? En los libros, ¿no?, escolares, o por ejemplo en el libro más reciente de Martin Wolf de la Financial Times, Democratic Capitalism, y otros libros, eso es una de las definiciones, ¿no? Es decir, ¿no?, posesión privada de los medios de producción, libres contratos, a veces es la tercera condición, y en todo caso una cierta manera de gobernar la producción misteriosa de la plusvalía. Esas son normalmente las condiciones. ¿Y cuál es la explicación? Porque esto es responsable de todas las crisis. Ahí se ve, en todo caso, un hueco en el argumento. A lo mejor se puede dar el argumento, pero no es tan fácil. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, se podría, no lo hago, pero se podría también argumentar fácilmente, siguiendo la estela de Steven Pinker y otros defensores de la modernidad liberal, que el capitalismo en ese sentido ha generado más soluciones que problemas,
ya que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza extrema, ha proporcionado asistencia sanitaria y progreso tecnocientífico y ha luchado con éxito contra 20 dictadoras totalitarias, por el momento. Sea como fuere, aunque tuviéramos un concepto suficientemente sencillo y científico de nuestro sistema económico que merezca la etiqueta de capitalismo, no estamos nada cerca del fin de la historia y no podemos sentarnos a hacer el balance de sus fracasos y éxitos. Sencillamente, no podemos pretender saber realmente cómo le irá al capitalismo con respecto a la condición humana y mucho menos planetaria en el siglo XXI. Dicho esto, este recordatorio de la complejidad social y natural, tanto de la situación crítica como del espacio de soluciones económicas de que disponemos de forma realista, no debe confundirse con un rechazo cínico de emitir juicios de valor. Cualesquiera que sean las causas profundas de la situación crítica, depende de nosotros diseñar soluciones realistas que se basen en el statu quo de la producción de plusvalía, sin asumir que necesitamos un cambio sistémico total para pasar a alguna forma de equilibrio socionatural más o menos eterno, porque tal cosa no existe. No, por definición, la utopía no existe. El pensamiento social no debe guiarse por una utopía abstracta, sino por una clarificación conceptual de los medios disponibles para la orquestación de la sociedad a la luz de ideas normativas basadas en hechos, conocimientos y recursos que puedan movilizarse para la resolución de problemas orientadas al futuro. En estas conferencias argumentaré que el reflejo intelectual generalizado de culpar al capitalismo de todos los males fundamentales de la modernidad no está bien concebido. No necesitamos superar o sustituir el capitalismo tal como lo conocemos, sino reformarlo mediante un reacoplamiento de la producción de plusvalía con el progreso moral. Esto presupone que entendamos cómo el capitalismo en la era de la globalización puede unirse al liberalismo en el sentido de un pleno reconocimiento del valor infinito de la vida individual. El capitalismo, en todo caso, es un motor económico que surgió a principios de la modernidad y que permitió un tipo de prosperidad cuya función era dar a cada ser humano acceso a la posibilidad de encontrar un sentido a su vida. Se basa, por tanto, en una propuesta de valor fundamentada en una idea ética, una idea que Adam Smith puso en primer plano en su libro La teoría de los sentimientos morales. Llamaré capitalismo ético a esta combinación de elementos de una estructura económica de producción de plusvalía basada en juicios de valor, y eso también es la solución ahora, más para mí en todo caso, más plausible del problema marxista de la producción de plusvalía. ¿Cómo es posible que transformamos lo que está dado en la naturaleza en un intercambio entre seres humanos, creando algo, una plusvalía, que no está ahí? ¿Cómo es posible? Y como sabemos bien, la explicación marxista es por explotación. Explotación es el título para la solución de este problema conceptual. Y claro que existe explotación en cada situación. Existe explotación en capitalismo, pero también en comunismo, en la esclavitud. Existen formas de explotación, no lo niego. Pero la explotación no es la respuesta buena al misterio de la producción de la plusvalía, pero sí el juicio de valor. Lo que intercambiamos, voy a argumentar, en los mercados son juicios de valores sobre bienes. Los bienes siempre en la vida humana y todos los recursos materiales siempre están asociados con prácticas de juicios de valor.
ético, estético, etcétera. Y lo que hacemos en los mercados es medir a través del dinero, ¿eh? Y otras maneras, sistemas cuantitativos, es que medimos los juicios de valor. Eso sería la idea. No debería entonces sorprender que la expresión capitalismo ético no sea entonces una contradicción en términos. En la medida en que se considera acertadamente a Adam Smith como un padre fundador del pensamiento capitalista, debería resultar obvio que el capitalismo moderno tiene un fundamento moral. Es por eso que Marx, el propio Marx, argumenta siempre contra la moralidad, la moral. Para Marx, la ética y toda la moral es nada más que ideología, justificación del statu quo. Eso es la doctrina oficial en el marxismo. Lo que pone la cuestión de qué punto de vista o desde qué punto de vista podemos criticar a lo que llamamos el capitalismo, sino desde un punto de vista ético. Pero si la ética es nada más que la ideología del capitalismo, entonces se ve la amenaza de una contradicción en términos en Marx y no en el capitalismo. Y eso es más o menos el discurso entre Marx y Adam Smith, David Ricardo, en su época. No olvidemos entonces que Adam Smith era profesor de filosofía moral y que fue el autor no solo de La riqueza de las naciones, Wealth of Nations, sino también de esa otra obra clásica, La teoría de los sentimientos morales. En este contexto, lo importante es que Smith pensaba que los seres humanos son capaces de empatizar, es decir, de imaginarse a uno mismo en la posición del otro para basar su juicio de valor en esta capacidad. Para Smith, saber que las acciones de uno afectan a otra como otra y no solo como una extensión del propio interés es el fundamento de la actividad económica. La tan discutida mano invisible puede, por tanto, leerse como una referencia a la actualización de la empatía más que como una ley económica aún oculta, expresable con rigor matemático, como si fuera una ley de la naturaleza económica. Smith no argumentó que los mercados se cuidaran a sí mismos siguiendo alguna lógica de teoría de juegos o de intercambio de bienes en condiciones de escasez de recursos. La idea de que la economía se rige por una especie de ley de la naturaleza, una física social que deban descubrir los economistas, es totalmente ajena a Smith. Eso es una de las diferencias entre la economía dicha política y lo que conocimos hoy como la economía en cuanto a disciplina rigurosamente matemática, que no es una crítica a la economía contemporánea, pero eso es la diferencia importante, que él no es capaz de ver el mercado como si fuese un evento natural, como si fuese algo casi newtoniano. Y el estado matemático de los modelos en economía es, digamos, demasiado newtoniana. Todavía no llegó, digamos, a una teoría cuántica del comportamiento económico. No bastan este tipo de ecuaciones diferenciales fundamentales. Bueno. El capitalismo, entonces, como motor económico del Estado de Derecho Democrático Liberal, necesita incorporar el mayor número posible de personas al mercado para producir más plusvalía que pueda invertirse con el fin de generar bienes nuevos, los cuales corresponden con la aparición imprevisible de necesidades y recursos nuevos. Y ahí tenemos el riesgo del capitalismo, la extensión del mercado más allá del contexto que tiene que ser, que estar en el mercado. Eso es la discusión de los límites del mercado y no la discusión de superar el capitalismo.
En resumen, el capitalismo sigue una lógica de innovación riesgosa que se pone en marcha una vez satisfechas las necesidades materiales básicas de las personas a su alcance. Esta es una de las verdades. Otro pensador de Bonn, Karl Marx, era alumno de Bonn, de mi universidad, pero también este era profesor a Bonn antes de ir a Harvard, Joseph Schumpeter. Entonces, esta es una de las verdades que subyacen en la famosa afirmación de Schumpeter de que el éxito del capitalismo está en su capacidad de destrucción creativa, es decir, innovación imprevisible. La destrucción creativa no debe equipararse a la mera perturbación o alguna otra forma de pura negatividad a la Silicon Valley. Lo que Schumpeter quería decir es que el capitalismo no solo se beneficia de las crisis que genera, sino en particular de su capacidad para resolver problemas. Y vamos a ver que eso es también una de las teorías más avanzadas en el presente de Colin Meyer a Oxford, del capitalismo como sistema de resolver problemas en vez de producir problemas. Obviamente, la innovación tecnológica aumenta nuestra capacidad de resolución de problemas, razón por la cual el capitalismo contemporáneo se centra en dos grandes cuestiones. La energía, como el fundamento para satisfacer nuestras necesidades básicas de supervivencia, y la tecnología digital, cuyo objetivo es optimizar nuestra capacidad de resolución de problemas mediante la producción de máquinas potenciadoras de inteligencia. Y vamos a ver que inteligencia es precisamente la capacidad de resolver problemas en un tiempo finito. Y un sistema es más inteligente que un sistema S2, se resuelve el mismo problema en menos tiempo. Es por eso que las máquinas de mente, como la inteligencia artificial, etcétera, nos hacen más inteligentes a nosotros. Porque el empleo de las máquinas, ¿no?, resuelve el mismo problema en una manera más rápida y entonces, en este sentido de inteligencia, nos hace más inteligente. A continuación, argumentaré que necesitamos reformar el capitalismo haciendo explícita su ética con el objetivo de mejorarlo. De esta forma, el capitalismo ético añade el progreso moral a su programa central. Promete no solo satisfacer nuestras necesidades materiales básicas para que podamos participar en el juego de la producción de plusvalía en un terreno estable, sino que acepta de buen grado el reto de ayudarnos a encontrar sentido a nuestras vidas. En este contexto, defenderé la idea proto-ilustrada de que el sentido de la vida se revela en nuestra capacidad de ayuda mutua. Nuestra capacidad moral de apoyarnos mutuamente para aumentar nuestra libertad social es la razón por la que estamos aquí, es decir, por la que somos miembros de las formaciones sociales modernas. El capitalismo ético, por lo tanto, acepta todas las críticas justificadas a las formas anteriores de ilustración, todas las críticas de las teorías del género, de las teorías decoloniales, etcétera, etcétera, son todas críticas justificadas a las formas anteriores de ilustración y a la deficiencia de las concepciones neoliberales de los negocios como totalmente autónomos de y superiores a otras esferas de valor, concepciones que en verdad han hecho bastante daño a la humanidad, sin duda, en Chile, Rusia, etc. El problema del neoliberalismo en este sentido es una concepción errónea de la sociedad, pues asume que la sociedad se reduce al comportamiento de entidades individuales, puntuales, que se mueven por un espacio de intercambio socioeconómico contenido y sin valores, con el objetivo de ejercer sus preferencias. En resumen, el neoliberalismo no tiene en cuenta la libertad social.
La libertad se ve como una distancia negativa de los vínculos sociales, de modo que la única función legítima del Estado sería proteger esa libertad negativa, incluso del poder del Estado, para restringir la libertad individual a la luz de las ideas de libertad social. Contrariamente a la idea de un Estado de mercado neoliberal en este sentido, el capitalismo ético pone la ética en primer lugar. El objetivo de los mercados es contribuir al progreso moral. Una vez satisfechas nuestras necesidades materiales básicas, el siguiente paso en la construcción de una sociedad y sus actividades económicas debería ser orientar los negocios hacia el aumento de la libertad social. Como argumentan también estas dos autoras en un libro muy bonito, The Ethics of Capitalism, es una muy buena clarificación de la discusión, ¿no? Pro y contra lo que llamamos el capitalismo, con todas las definiciones necesarias, etc. 2020, y ahora están produciendo una nueva edición, incluyendo el tema de la pandemia y de los conflictos geopolíticos. Y es uno de los mejores libros analíticos sobre este tema, ¿no? De la relación entre ética y capitalismo. Bueno, el siguiente es el plan de los próximos días. Hoy, en la primera conferencia, presentaré la idea básica de una nueva ilustración, es decir, la idea de que necesitamos volver a acoplar el valor económico y el valor moral. Para ello me basaré en la reciente noción de Colin Meyer de un capitalismo solucionador de problemas en lugar de uno creador de problemas, y añadiré una dimensión de valor irreductible al concepto de mercado. En su libro, que está a aparecer, todavía no apareció, Capitalism in Crisis, How to Fix Them. Mañana, en la segunda conferencia, mostraré cómo el concepto de moralidad como cooperación, propuesto por Curry, Mullins y Whitehouse a Oxford, debería incorporarse a la concepción del capitalismo ético. Dado que la cooperación en las formaciones sociales humanas resulta ser más fundamental que la competencia, nuestro manejo de los recursos escasos no tiene porque verse como una lucha o un combate, sino que puede verse como un incentivo para la ayuda mutua. En la tercera y última conferencia, que tendrá lugar pasado mañana, me centraré en el tema de la sostenibilidad. No es casualidad que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se centren en cuestiones moralmente sensibles. Solo podrán alcanzarse si la humanidad se dedica a aumentar la probabilidad del progreso moral. Y eso presupone riqueza y prosperidad suficientes para el mayor número posible de seres humanos, de modo que los individuos puedan encontrar un sentido a sus propias vidas. Una forma de vida humana sostenible requiere el acceso a la comprensión de lo que es moralmente bueno. La sostenibilidad no puede lograrse para el corto plazo. Nos obliga a estructurar nuestra presencia histórica anticipándonos a la humanidad futura. En este contexto concluiré con un alegato a favor de las humanidades orientadas al futuro. Al comprender las diferencias culturales, tanto a escala sincrónica como diacrónica, en un espacio tanto postcolonial y complejo como México, por ejemplo, donde todo es al mismo tiempo sincrónico y diacrónico. No es que el tema del postcolonial es un tema del pasado, de la premodernidad, etcétera, etcétera. Es un tema del presente. La cultura, la dicha diferencia cultural no tiene a ver con distancias. Es más complicado el tema, que vamos a tratar de eso. Y creo que las humanidades y las ciencias sociales humanísticas son las únicas disciplinas capaces de descifrar la complejidad social sin reducirla a un mero cálculo de preferencias. La diferencia cultural
entre varias comunidades en México no es reductible a un conjunto de preferencias. Sí. No, exacto, sí, muy buena, claro, muy buena pregunta. Sí, entonces, en un cierto sentido sí, pero los factores de esta ética son más complejos que el utilitarismo. Sí, bueno, sí, vamos a ver. Entonces, el fundamento de la ética que propongo es el concepto que voy a introducir en más o menos 5 minutos, el concepto de un hecho moral. Entonces, es en la tradición, es una ética más o menos intuicionista, pero los hechos morales son hechos sobre los seres humanos. Entonces, es una ética ancrada en, no en cálculos utilitaristas, pero sí en hechos sobre el florecimiento humano. Vamos a ver cómo funciona. Pero claro que he dicho mejor número de seres humanos, etcétera. Bueno, hay elementos de utilitarismo en los modelos económicos que voy a proponer en todo caso, porque tenemos que desarrollar en todo caso modelos cuantitativos también del florecimiento cualitativo. Es necesario, porque si no, no tenemos economía en cuanto a ciencia y ni ética científica. Bueno, empezamos precisamente ahora con el tema de cómo acoplar valores éticos y económicos en esta primera sesión. En economía, el concepto de valor está ligado a la noción del agente racional. Un agente racional es alguien que aspira a realizar sus preferencias. Eso es su definición. En este caso, una preferencia es un orden impuesto a un conjunto de alternativas, típicamente concebidas como objetos que cuentan como bienes, que se clasifican, evalúan a la luz de su utilidad para el agente. Si el agente A puede elegir entre un smartphone Android y uno Apple y dispone de los medios para comprar cualquiera de los dos, pero no ambos, su elección del iPhone revela su preferencia. La racionalidad económica consiste en optimizar el curso de la vida propia, elaborando un análisis costo-beneficio de un determinado curso de acción en comparación con una determinada alternativa. Y eso es también, ¿no?, el ámbito de pensar del utilitarismo. Ahí es que funciona en este paradigma. El primer problema o límite de este retrato de la agencia humana es que normalmente no conocemos nuestras preferencias ni las alternativas que tenemos a nuestro alcance. En principio, muchos de nosotros podríamos hacernos multimillonarios, lo que contribuiría significativamente a maximizar el potencial de nuestro curso de vida si supiéramos qué alternativa elegir ahora mismo para hacernos multimillonarios. El hecho de que muchas personas opten por no asumir los riesgos asociados a su ignorancia del camino a una riqueza significativa demuestra claramente que no todos nos comportamos como agentes racionales en el sentido idealizado de la teoría económica, a menos que se estipule que cualquier curso de acción tomado por un individuo cuente por definición como una optimización de su satisfacción de preferencias a la luz de su relativa ignorancia y incertidumbre. En este caso, las preferencias podrían leerse a partir de las elecciones reales. ¿Cómo se determina las preferencias de un agente racional actual? Leyendo sus elecciones reales. Esto implica que la mayoría de la gente prefiere no intentar hacerse multimillonaria. Pero si las preferencias son en general idénticas a las elecciones que los seres humanos toman realmente, el concepto de preferencia pierde su función normativa. Un valor que se manifiesta necesariamente en el comportamiento no puede ser un valor
porque es imposible no realizar el curso de acción prescrito por el valor. Entonces, el concepto filosófico de un valor es alternativa entre varios cursos de acción y libertad de escoger. Lo que un agente realmente hace, entonces, no puede ser la expresión de un valor, no se puede leer sus valores desde el punto de vista de la descripción de sus acciones, porque los valores son precisamente algo que está en un espacio de decisión que no es leíble desde este punto de vista de descripción. Ese es el problema de la distinción entre lo normativo y la descripción. Y es por eso que tenemos un problema con el concepto de un agente racional. Si un agente racional es alguien que toma decisiones respecto a sus preferencias que podemos leer desde el punto de vista económico, entonces las acciones de la gente no revelan sus valores, porque los valores están antes de la decisión. Eso es un problema y es uno de los argumentos clásicos de Max Weber y otros en favor de la tesis del value-free economics, de la idea que la economía en cuanto disciplina no puede basarse en juicios de valor, por esa razón. En general, un concepto es normativo, y estamos ya cerca del concepto de la ética. En general, un concepto es normativo si y solo si describe un objetivo de una actividad que no necesariamente cumple el agente que se mueve en el ámbito del concepto. Si no, no es normativo. Un concepto que describe algo que necesariamente acontece no es un concepto normativo, porque no me dice que debo hacer algo. Predice lo que hago o lo que acontece, pero no prescribe lo que debo hacer. Sí, claro, sí. La preferencia en el... Exacto, sí, exacto. La preferencia, sí, son inclinaciones, exacto, sí. Y en esta tradición, y por esta razón, sí. Sí, sí, lo que digo es que preferencia ni siquiera es valor. Sí, porque preferencia, es por eso que el propio Kant, no soy kantiano, pero hay una buena razón, porque Kant dice que las preferencias, las inclinaciones, no son objetos de la ética, sino de la psicología. ¿Por qué? Porque para Kant existe un mecanismo psicológico, es decir, ¿no? La serie de mis estados mentales, mis preferencias, inclinaciones, etcétera, según Kant, está sujeto completamente a la cadena determinista de un universo newtoniano. Y en este contexto, la mecánica cuántica no nos ayuda porque hace todo peor. Porque si el universo ni siquiera es determinista, pero sí tiene, ¿no?, el acaso como elemento objetivo, todavía peor, ¿no? Tengo estados mentales, algunos deterministas y los otros sujeto al acaso. Eso no me ayuda en la ética, como ya observaba el propio físico Erwin Schrödinger en su tratamiento del tema del libre arbitrio y la física cuántica. Y eso es el modelo de Kant. Entonces, las preferencias son acontecimientos más o menos objetivos en un sujeto, algo que acontece conmigo. Y por eso no son sujetos a evaluaciones normativas. Y para Kant, la única manera de pensar el valor, lo normativo, es de pensar algo trascendente que no es de este mundo. Porque para Kant, el mundo en que estamos es nada más que física, más o menos. Pero eso es falso.
Y por eso ¿no? El modelo que voy a ofrecer no es kantiano. Yo creo que los juicios de valor, incluso los económico, estético, ético, etcétera, político, son motivos reales de agentes. Y eso es un agente racional en el sentido que voy a ofrecer para fundamento de un capitalismo ético. El capitalismo ético piensa el agente, que el objeto, no como individuo más o menos un punto en un espacio fácil, más o menos newtoniano, ¿no? Eso son, eso también son las matemáticas en los modelos que tenemos. Normalmente son muy simples los modelos, ¿eh? Puntos, los individuos como puntos en espacios más o menos tresdimensionales, ¿eh? Estamos todavía muy lejos, ¿no? de la física relativista en los modelos matemáticos de la economía contemporánea. Y vamos a ver que podemos abrir el nuestro concepto del espacio-tiempo de la acción humana. Y este nuevo modelo va a integrar un concepto normativo de la GIA. Un momento, ya estamos ahí. Por ejemplo, continuando la discusión del concepto de lo normativo, ser un buen jugador de ajedrez es un concepto normativo. Si conozco las reglas del ajedrez, aprendo algunas aperturas, un poco de teoría sobre los finales de partida y juego en algunos torneos, esto por sí solo no me hace un buen jugador de ajedrez. Para que yo sea un buen jugador de ajedrez, mi comportamiento tiene que considerarse bueno según normas que no son idénticas a mi comportamiento. Sin duda, entonces, existen normas, ¿eh? En este sentido, objetivas, es decir, normas que no son reductibles al comportamiento de individuos. Porque cada individuo puede hacer en ajedrez lo que quiera, si es un buen jugador o no, depende de normas que no son accesibles a la pura voluntad de la persona. Si no, sería muy fácil ser el mejor jugador de ajedrez por voluntad. En este sentido, ya vemos que la realidad social tiene que consistir en normas compartidas. Si no, ni siquiera se puede jugar al ajedrez. Sin duda, esta reflexión elemental sobre el concepto de normatividad no debe inducirnos a pensar que ninguna descripción del comportamiento humano puede ser una visión del sistema de valores de la gente. Un concepto normativo es un concepto de un curso de acción sujeto a una valoración en términos de éxito y fracaso. Una norma es algo que podemos cumplir o no con nuestro comportamiento real. El comportamiento real es observable, lo que supone que la normatividad no es una especie de reino no observable y trascendente, y ahí el anticantianismo. Muchas normas, aunque no todas, son socialmente visibles, están escritas, documentadas, son explícitas. En general, el valor económico, entonces, no debe reducirse a la satisfacción de las preferencias de los agentes individuales, ¿eh? Porque el concepto de un agente racional individual todavía no es suficiente para entender el concepto de una norma social que tiene poder sobre el agente. Es por eso que esta concepción de un individuo no satisface las condiciones necesarias y suficientes para entender una acción. Eso es el problema. De lo contrario, no podríamos ni siquiera empezar a comprender el misterio de la producción de plusvalía, sin la cual no habría crecimiento económico. El misterio de la producción de plusvalía es el problema de explicar cómo puede aumentar el valor económico a pesar de que la actividad humana, en el mejor de los casos, reestructura la capa de objetos materiales energéticos en la realidad. ¿Cómo puede la materia volverse más valiosa
simplemente reconfigurándose. En mi opinión, el atractivo constante del marxismo durante siglos es que está diseñado para ofrecer una respuesta normativa a esta pregunta. Como es bien sabido, Marx pensaba que la diferencia entre el valor de uso de una disposición material dada, un objeto más o menos natural, y el precio o valor de cambio que el objeto adquiere en las condiciones de un mercado, se genera en última instancia añadiendo el trabajo de la ecuación a la ecuación. El hecho de que alguien haya modificado la disposición material natural, es decir, que haya convertido algo en un producto de la industria humana, crea la plusvalía que distingue la materia prima de un bien cuyas propiedades económicas pueden medirse en términos de cantidades de intercambio, como el dinero. Así, lo valioso de un producto es que es un artefacto mediante el cual el trabajo humano se plasma en un objeto. Eso es la idea. La distinción entre valor del uso y valor de intercambio viene de Adam Smith. Marx ahí cita a Adam Smith. Notablemente, Marx creía que este hecho sobre la relación entre los arreglos materiales y la actividad humana a través de la cual se producen los artefactos valiosos está oscurecido por las relaciones sociales, o más bien por las relaciones de producción, las Produktionsverhältnisse, como solía decir. A quienes participan en ellas les parecen naturales como el medio ambiente en la actualidad, aunque de hecho nuestro medio ambiente nunca es puramente natural en el sentido de no estar contaminado por la actividad humana. Siempre ya vivimos en el antropoceno. Lo que Marx aún no podía tener en cuenta y lo que queda efectivamente oscurecida por las actuales circunstancias de producción es el hecho de que nunca ha existido un entorno natural, un jardín del Edén, que aún no haya sido modelado por la actividad humana y que, por tanto, represente un valor de uso puro. En Marx todavía existe una fantasía de uso puro. Es por eso que Koe Saito ahora, ¿no?, quiere volver a Marx para fundir un degrowth communism, porque existe esta fantasía de un uso puro. Porque como animales humanos estamos ya constitutivamente implicados en múltiples estructuras de intercambio bioquímico que han ido moldeando nuestra atmósfera, la calidad de nuestro suelo, la estructura de la flora y la fauna de nuestro hábitat, etc. Y siempre en un momento en que aparece Sapiens, hay un muy buen libro este año del arqueogenetista Johannes Krause, del Instituto Max Planck en Jena y Leipzig. Hybris es el título del libro. Y Hybris. Y en este libro muestra toda la evidencia que ya se conocía antes para una vez que un Homo sapiens, una población sapiens, aparece, ¿no?, en los últimos 200.000 años, la primera cosa que hacen es destruir la fauna y flora del lugar donde viven. Es por eso que, por ejemplo, las poblaciones en Polinesia se mueven de una isla a la otra. Es por eso que no hay nada en la isla de Pascua, que era muy verde antes de la presencia de las comunidades dichas indígenas. Es decir, las comunidades dichas indígenas no son en general menos capitalistas en el sentido de la destrucción del planeta que los más capitalistas. Eso es simplemente falso. No es que basta volver a un estado de uso puro. Esas son fantasías contemporáneas que también existen. ¿Dónde aparece Sapiens? La fauna y flora tiene un problema. Eso es el resultado del libro Hybris. Y es muy interesante porque los otros homínides realmente no tenían el problema. Por ejemplo, los neandertales no tenían ese problema. Es por eso que George Churchill a Harvard
quiere producir un Jurassic Park de Neandertal, con la genética, para aprender cómo proteger la naturaleza de los neandertales. Eso es un otro tipo de fantasía, ¿no? Un Jurassic Park de Neandertal no me parece la mejor idea. Bueno, pero lo que sabemos realmente es, ¿no?, esta idea de un uso completamente adaptado a las condiciones de la naturaleza. Eso es antes de Sapiens. No tiene nada a ver con las comunidades existentes indígenas, aunque saben muchas cosas. Eso no es una crítica, evidentemente. Es una posición universalista que piensa el ser humano en cuanto ser humano. En sus condiciones a veces modernas, es decir, industriales, y a veces no industriales. Y esta evidencia es muy interesante de Krause. Y él descubrió también un nuevo ser humano, el Denisoviano o algo así. Es por eso que es muy famoso. Bueno, los animales nunca... incluso los seres humanos, son recolectores y cazadores pasivos en el jardín del Edén, sino que producen el nicho ecológico en el que sobreviven. Entonces, toda la atmósfera, la posibilidad del aire, ya desde siempre es una producción de la interacción de bacterias y otras formas de vida con el planeta. No es que el aire antes era bueno y ahora tenemos el problema de la, etcétera, etcétera. Tenemos problemas con el aire, pero no es que el aire antes, en un momento dado, era el buen aire. No es que el pasado era los buenos aires y ahora estamos en Monterrey. No es tan fácil. Es nuestra historia, sí, pero... Dicho de otro modo, los seres humanos y otros animales somos seres culturales. Modelamos la naturaleza en virtud de nuestra presencia en ella. Los animales no se limitan a adaptarse a un entorno determinado, como señaló Johann Jakob von Uexküll, que acuñó el término medio ambiente, Umwelt. Era von Uexküll en su libro Innenwelt und Umwelt der Tiere, Mundo Interno y Medio Ambiente de los Animales. Eso es el origen del pensamiento ecológico, este libro. Era como mucho en su época un nazi, otro problema que nosotros tenemos. Bueno, pero el concepto de Umwelt, en este caso, su idea era precisamente que los animales nunca se adaptan, como dice, pasivamente, pero sí que se adaptan activamente, einpassen, dice él en alemán, a condiciones naturales dadas. Eso es la idea de la construcción de un nicho ecológico. Es en este sentido, cada entorno en que aparecen seres humanos ya es un antropoceno. No es posible, si no, no podemos sobrevivir. Ahora la condición es especial, claro. Más que 90% de la masa biológica en el planeta son seres humanos y sus gatos y perros. Y el problema son, lo sabían, que aunque había muchos ahora veganos en California, el problema son sus perros, que comen, es verdad, sí, comen más carne que antes los californianos. Bueno, esas son las contradicciones de los gringos. Por lo tanto, la idea hoy en día prominente de un estrato de valor de uso puramente natural, cuya organización se ve perturbada o incluso amenazada por la presencia humana, es ya una forma de ofuscación de las relaciones sociales de producción que preceden a la invención del capitalismo o de cualquier otra forma de economía fácilmente reconocible con términos modernos. La naturaleza, en el sentido de una capa presocial, autosuficiente y autorreproductora de puro valor de uso, nunca existió, ya que los mismos recursos que necesitamos para mantener nuestras vidas, como el aire, las plantas y los animales que comemos, surgen debido a la actividad de los animales humanos y no humanos que han ido configurando las condiciones ecológicas
de nuestro planeta a lo largo de miles de millones de años. Marx y Engels llegaron a conocer algunos de esos hechos, ¿no? Viven en la época del inicio del darwinismo y discuten este en sus últimos libros, ya que fueron contemporáneos de Darwin. Sin embargo, las ciencias de la vida, la ingeniería y la física de su época no estaban ni cerca de los profundos conocimientos ecológicos y los tipos de teoría de complejidad que se han desarrollado en los siglos XX y XXI. La cultura, entonces, en el sentido fundamental que está, esto ya discutimos, la cultura en el sentido fundamental y biológico del término, entonces, es la producción de valor económico. Cada cultura, eso es el concepto romano de la cultura. La cultura no es un intercambio de ideas en un reino abstracto. La cultura es lo que se ve, es el vuelo, ¿no? Cuando uno va a un otro lugar, ¿no? Desde, por ejemplo, Alemania a México, todo cambia en términos de sentidos, ¿no? Es otro animal, otra actividad animal que cultiva el suelo. Eso es el concepto de la cultura. Y la cultura es siempre ya la producción de valor económico. Nos permite producir y reproducir condiciones de supervivencia. Como mamíferos prosociales, que no pueden sobrevivir sin ayuda mutua, dependemos de la cultura para alimentarnos. No existe entonces en la vida humana una capa presocial metafísicamente aislada de la que nos beneficiemos en la construcción de nuestro nicho ecológico. Una vez que existimos como animales humanos, el jardín del Edén ya desapareció, lo que equivale a decir que el jardín del Edén es imposible para los animales. No podemos volver a la naturaleza en este sentido, ya que en primer lugar nunca existió. Entonces, muy difícil volver a algo que no existe. El valor de cambio, por tanto, surge mucho antes de lo que cabría pensar en la historia ontológica del fundamento de los valores. Esto no significa que mi descripción naturalice las relaciones sociales de producción, como vamos a ver. Tengo un espacio para conceptos normativos de ética, pero es una ética para animales humanos, lo que voy a ofrecer. Y en este sentido, precisamente no es kantiano, porque Kant desarrolló una ética explícitamente para cada agente racional, su concepto. El concepto de agente social surge en Kant, en estos contextos, y Kant argumenta que una ética tiene que ser nunca para seres humanos, lo dice explícitamente. Hay una paradoja porque en una de las formulaciones del imperativo categórico existe la formulación de la humanidad. Eso, ahí vemos ya una contradicción, pero en todo caso, la ética que propongo es una ética para animales humanos. Una ética también en ese sentido realista. Y todas relaciones sociales de producción son culturales desde el principio. Esto más bien socava la idea de que podría haber una capa natural de la realidad humana que está oscurecida por las relaciones sociales de producción diseñadas implícita o explícitamente para explotar a los trabajadores, es decir, para pagarles menos de lo que realmente merecen debido a las unidades naturales de medida, como las horas de trabajo. Eso también es una idea de Marx, ¿no? Que uno tiene su capacidad de trabajar, y ahí también el concepto de trabajo en Marx es más o menos el concepto de trabajo en Newton, ¿no? Que también es un concepto físico, y este tipo de concepto en Marx viene, ¿no? Medida a través del concepto de horas de trabajo, una cierta fuerza, ¿no? Fuerza de trabajo, como se dice, y eso se puede medir, eso era su idea. Eso es el concepto de explotación. El concepto de explotación no es cualquier concepto de explotación. Claro que existe explotación en varios sentidos, en varias condiciones,
más aquí en México que, por ejemplo, en condiciones de democracia social radical en algunos países alemanes, que son menos neoliberales en este sentido, discutible, claro. Explotación es algo mala, pero explotación, no, explotación en el sentido de Marx es otra cosa. Es una teoría falsa del trabajo, que no se puede simplemente modificar para entender el momento en que estamos. Es falsificada la teoría de Marx en casi todos sus puntos, menos las ideas generales que suenan interesante porque son éticos. Explotación mala, claro. Pero el Marx nos dice que no tiene una ética. Entonces, eso tampoco puede ser el marxismo real. Es por eso que, ¿no? Y el problema que vamos a ver con el concepto de capitalismo es que el concepto de capitalismo, en cuanto forma de una sociedad y no forma de una economía, es decir, más o menos propiedad privada, etcétera, ¿no? Este concepto también es un concepto de Marx. Es decir, la única manera que la gente tiene de pensar la situación económica en que estamos ya es una manera marxista y entonces falsificada. Eso es muy interesante y vamos a ver que llamaré eso, esto la falsa conciencia. La falsa conciencia es precisamente, ¿no? La manera en que pensamos el momento en que estamos como capitalista. Eso es la falsa conciencia. Bueno, llamamos a eso un marxismo de segunda orden. Bueno, el lenguaje, como ya he dicho, ¿no? Con el cual todos tendemos a caracterizar el capitalismo, está siempre impregnado de vocabulario marxista. Muchas entradas de diccionario, artículos de manuales y tratados económicos de alto nivel definen el capitalismo mediante la idea de una propiedad privada de los medios de producción, más otros factores, propiedad privada, mercados libres y competitivos, acumulación de capital, etc. Pero esos son todos los criterios de Marx. ¿Y por qué utilizamos los no marxistas las categorías de Marx para entender en manera general la situación económica en que estamos? No es que los economistas lo hacen todos, pero es muy interesante que en el momento en que nosotros estamos, resurge el concepto de capitalismo como crítica y autocrítica. Y eso es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Qué acontece? Y es por eso que propongo un capitalismo ético como responder a esta visión falsa de lo que hacemos. La ética, entonces, es la verdadera conciencia. El contraste a un sistema de este tipo sigue concibiéndose, entonces, típicamente en términos del socialismo. Si capitalismo es algo malo, explotación, etcétera, etcétera, individualismo, entonces el contrario sería el socialismo, en el que los medios de producción pertenecen predominantemente a grupos distintos de los propietarios privados cuya propiedad está protegida por la ley. Este contraste proto-marxista es espurio si se examina con detenimiento. La propiedad privada tiene que estar protegida por la ley para que un sistema capitalista existe. La eficiencia económica de cualquier tipo en los sistemas sociales complejos, cito Deborah Satz de Stanford, presupone la propiedad, las reglas de intercambio y el contrato y la ejecución. Así expone Deborah Satz este punto elemental. Entonces, incluso en los casos en que los medios de producción son propiedad privada, somos propietarios colectivos de las condiciones legales de esta privacidad, de modo que la oposición estricta entre propiedad privada y colectiva se evapora. Satz continúa. Los mercados solo funcionan eficazmente cuando existen derechos de propiedad establecidos y protegidos.
Esto requiere la existencia de marcos jurídicos y normativos que garanticen el cumplimiento de los contratos y el respeto de los derechos de propiedades establecidos, de propiedad establecidos. Pero para que los mercados funcionen es necesario que el Estado haga algo más que limitarse a intervenir para evitar robos y fraudes. Continúa. También tiene que haber mecanismos para resolver disputas comerciales. Tiene que haber un sistema bancario sólido que proporcione a las empresas acceso al crédito y tiene que haber un sistema de impuestos para perseguir objetivos colectivos necesarios como la educación, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras y la administración de justicias. Una implicación importante de esta observación es que el libre mercado se basa necesariamente en el poder coercitivo de las normas de propiedad, las regulaciones gubernamentales y las convenciones sociales. El verdadero laissez-faire ni siquiera es lógicamente posible. Eso es un argumento muy fuerte que dice, que demuestra que esta oposición conceptual entre capitalismo y socialismo ya es espurio. No existe esta oposición, porque es una condición previa de la existencia de la propiedad privada, una colectividad de segunda orden, es decir, el derecho, en cada condición. Entonces, el laissez-faire ni siquiera es lógicamente posible, como comprueba Deborah Setz. Entonces, el debate es otra vez, es el título de su libro, Limits of Markets, son los límites del mercado y no una alternativa a un sistema de mercados. Eso sería todo, es una, un problema en categorías, una falacia fundamental, ¿no? Esta oposición entre capitalismo y socialismo. La ley es precisamente un sistema social de organización de órdenes normativos y es, por lo tanto, social, lo que significa que poseemos colectivamente la propiedad privada al permitir su propia existencia. Esta propiedad colectiva de segundo orden, en la que la propiedad privada siempre está inmersa, cumple una función social, captada por el muy discutido principio de la diferencia de John Rawls. La desigualdad económica entre los miembros de una sociedad determinada y, por tanto, la propiedad privada, que siempre es una forma de desigualdad, se justifica en la medida en que los menos favorecidos de una sociedad determinada están materialmente en mejor situación debido a la asignación desigual de recursos. Si yo estoy mejor gracias al hecho de una desigualdad con una otra persona, entonces está justificado el sistema económico en que vivo. Si no, no. Eso es el principio de diferencia. La desigualdad en cuanto tal no es el problema. Hay problemas de desigualdad, pero según este análisis, estos problemas son problemas en el derecho, en el estado del derecho. Si tenemos problemas con extrema desigualdad, esto es evidencia de un problema en el estado del derecho y no evidencia de una falta de igualdad entre los ciudadanos. Eso es la tesis, ¿no?, de la ley en cuanto a norma de segundo orden. Y entonces, ¿cuál es la manera de resolver el problema de la desigualdad? No es superar el capitalismo, es mejorar las leyes. Tenemos un problema con las leyes. Si tenemos formas problemáticas de explotación, extracción y desigualdad agresiva. Es un problema de la ley. Dicho directamente, el éxito moderno del capitalismo se debe a su capacidad de reducir la pobreza y otras enfermedades de las sociedades complejas, aumentando la desigualdad en condiciones controladas. Entonces, el capitalismo, cuando funciona, es una manera controlada de aumentar la desigualdad bajo un concepto ético de ayuda mutua.
Vamos a ver que llamaré eso el liberalismo ecosocial a la fin, porque la ayuda mutua incluye los actores no humanos en este concepto, que están aquí también en el campus, como ya he visto. Entonces, el TEC de Monterrey ya ha entendido esta dimensión del capitalismo también. Los mecanismos de control de esas condiciones adoptan siempre la forma de la ley. Esto implica directamente que todas las formas de desigualdad perjudiciales incrementan las patologías económicas y sociales, generando pobreza o empeorando las condiciones laborales de los empleados, deberían ser ilegales. Esa es la tesis. Que existen prácticas en los mercados, en el intercambio de bienes y recursos escasos que deberían ser ilegales. Como van a ver, yo creo, por ejemplo, que Twitter debería ser ilegal. Y eso no es una tesis anticapitalista, que no tiene nada a ver con eso. Es una tesis respecto a lo que debe o no debe ser legal. Así pues, todavía tenemos un poco de tiempo, ¿no? Sí. Así pues, el principio de diferencia o una versión modificada del mismo tiene que basarse en algo que precede o trascienda un marco jurídico determinado. Porque ciertamente existen formas nocivas de desigualdad a escala de la sociedad global y las condenamos con razón. Si el comportamiento de consumo en las naciones industriales altamente desarrollados, como Alemania, está ligado a las relaciones sociales de producción de los artefactos consumidos que serían ilegales en el Estado rico, como es el caso en Alemania, entonces su consumo en sí mismo debería ser ilegal. Es tan fácil. Y ahora es por eso que estamos discutiendo estos temas también, en contextos de naciones industriales altamente desarrollados como ahora en Alemania o Suiza. En estos días, hoy en día, por ejemplo, Alain Berset vino, que es un ministro antes de salud y ahora presidente de la República Suiza, estuve hoy con Olaf Scholz en Berlín discutiendo la neutralidad de la Suiza frente a la guerra en Ucrania. Y ahora hay esta discusión un poco perversa sobre quién es más moral, los suizos o los alemanes. Y esta discusión muy perversa, nacionalista, etcétera, tiene una dimensión buena. Y la dimensión buena es precisamente esa, ¿no? Una vez que se tienen los recursos necesarios, ¿no? Para consumir de una manera que reduce la desigualdad inaceptable, se tiene que hacerlo, ¿no? Por eso en Europa estamos viviendo en una época de transformación moral de los sistemas energéticos. No es solo por conocimiento frente al cambio climático, pero también a la luz de una concepción de la ley como positiva, como implementación de una norma potencialmente transfinita o trascendente. Véase, no todas las discusiones de progreso moral en términos de género, etcétera, todos tienen esta forma importante de una trascendencia respecto a las prácticas actuales. No debe ser así. Así no se trata a las personas trans, así no se trata, así no se hace. Entonces, estas críticas de los movimientos sociales son manifestaciones de un progreso moral en la conciencia del momento actual y requieren nuevas leyes. Si un movimiento no se realice a través de una ley, es un puro movimiento, es decir, nada. El liberalismo económico como columna vertebral del capitalismo que no solo lo hace aceptable, sino superior al socialismo absoluto, solo es sostenible en la medida en que no nos permitamos externalizar las violencias de la ley a otras regiones del planeta. Claro, si permitimos
en las nuestras producciones, condiciones de producción, violaciones de las nuestras leyes en otros lugares, profitando de esto, las nuestras leyes tienen un problema. Al igual que el socialismo o el comunismo, el capitalismo como sistema de valores liberal solo puede funcionar si es global. Así pues, el imperativo del capitalismo debería ser humanos de todos los países unidos. Nótese que no he estado pensando en el capitalismo aquí como una mera maquinaria de producción de riqueza. Eso también es un concepto de, ¿no?, capitalismo, una mera maquinaria de producción de riqueza que es mala. Sí. Eso no, es eso no corresponde a la realidad. Cualquier imagen así del capitalismo conduce necesariamente a una crítica y un rechazo justificados en la medida en que no añadamos la noción de valor de una asignación de recursos orquestada socialmente. Y ninguna forma de capitalismo, ningún sistema de laissez-faire o neoliberal ha funcionado totalmente al margen de la ley. Incluso nuestra economía globalizada, con sus formas corporativas multinacionales, está sujeta a leyes comerciales, reglamentos, fronteras, etc., de modo que nunca opera plenamente al margen de las legislaciones, nunca totalmente. Sin duda, entonces, el dicho capitalismo, vamos a continuar a desconstruir este concepto, solo funciona si está diseñado en nuestro interés humano. Pero eso es cierto para cualquier sistema económico a ser aplicado. La aplicación de cualquier sistema económico depende de la actividad humana y, por tanto, social. La actividad social humana es profundamente normativo en el sentido de que los animales humanos no pueden sobrevivir sin vínculos sociales de ayuda mutua. Continuamos porque tenemos menos tiempo. El libro y el argumento que tenemos que aprofundizar un poco de Colin Meyer. El libro es Capitalism and Crisis, How to Fix Them, a aparecer en algunos meses con Oxford University Press, entonces de próxima aparición. Y en este libro argumenta que el capitalismo es un sistema de resolución de problemas. El fundamento moral, como dice él, de esta concepción se refiere incluso a la finalidad de nuestra existencia, al sentido de la vida. Meyer escribe, existimos para ayudar a los demás a poder ayudar a los demás. Y eso es su fórmula ética, el nuevo imperativo. Existimos para ayudar a los demás a poder ayudar a los demás. Y de paso, para obtener ingresos y beneficios de ello. Pero los ingresos y los beneficios no son el motivo ni la finalidad de nuestra existencia, son sus derivados. Entonces, el dinero y otras medidas, ¿no?, de entender el suceso o fracaso económico son funciones derivados de una finalidad de la vida humana. Esa es la posición del decano de la Said Business School en Oxford. Entonces, algo ha cambiado. Sí, sí. Sí. Es judío en todo caso, Colin, pero a lo mejor en un cierto sentido, sí. Pero como vamos a ver ahora en un momento, para eso es el argumento de mis ponencias. Y, no, porque no es cristiana. Ética social, sí. Sí. Sí, claro. La ética social cristiana también tiene esta idea, pero tiene también un Dios. Sí, claro. Bueno, sí. Vamos a ver, sin o con Dios, pero es eso, sí. Es muy sorprendente que eso. Estuve aquí, organizamos un coloquio en enero con la Blavatnik School of Government y el Said Business School.
Y ahí hay un grupo que trabaja bajo el tema Foundations of Value and Values. Son biólogos, físicos, economistas, políticos, etc. Y la investigación fundamental es precisamente esto, ¿no? La cooperación en animales prosociales como fundamento irreductible de producción de plusvalía en el capitalismo. Y tiene razón, que es muy parecido a cosas ya bien conocidas. Tomaso de Aquino también sería muy contento de lo que finalmente hacen en Oxford. Finalmente descubrieron la verdad eterna. Pero yo voy a dar un otro fundamento en un momento. Exacto, exacto. Eso va a ser mi crítica. Bueno, pero continúa. La ley moral es, por lo tanto, que solo debemos beneficiarnos de producir soluciones a los problemas de los demás y no beneficiarnos de imponerles perjuicios. ¿Por qué se trata de una ley moral y no solo de una afirmación, una regla? Una ley moral es una declaración absoluta de acción correcta derivada de una ordenanza divina o de la verdad de la razón. En este caso, la ley se ha derivado de la regla de la razón y no de la religión. No se requiere intervención divina para establecer su fundamento, en vez de ello, deriva del razonamiento en torno a la conducta correcta. Fin de citación. Y eso va a ser ahora la entrada de la ética en mi propuesta, porque Colin ahí acaba, no continúa. Dice que es así. Pero ahora lleva la cuestión, ¿qué ética? ¿Qué ética? Pero, como digo aquí, ¿cómo se puede llegar exactamente a esta conclusión? Sí, se puede. Entonces, la ética. En general, la ética es una subdisciplina de la filosofía. Trata de un tema específico, el tema de lo que debemos hacer o no hacer, simplemente en virtud de nuestra humanidad compartida. Esa es la tesis. Me explico. Y después ya discutimos y mañana continuaremos con la forma humana de esta tesis. Muchas cosas que hacemos, aunque para nada todas, las hacemos por una razón. Muchas acciones son razonables. Algunos filósofos piensan que eso es la definición de una acción, ser razonable. Sus razones pueden evaluarse a la luz de principios normativos. No todas esas razones normativamente relevantes para actuar son morales y, por tanto, no todas entran en el ámbito de la ética. Sí existen preferencias no morales, que no son inmorales. Mi preferencia por la defensa india del rey en ajedrez no es de tipo moral. Se puede discutir entre jugadores, pero eso es para los nerds más extremos. Pero esta preferencia está sujeta a una evaluación normativa dentro de la teoría y la práctica del ajedrez. Mi preferencia por la coliflor sobre el brócoli a veces me da razones para pedir coliflor, pero no es moral ni inmoral tener esa razón para pedir coliflor. Todo depende también de una respuesta a la cuestión ¿quién sufre más, el coliflor o el brócoli en ser comido? Pero eso es una discusión para la ética de comida muy complicado. Pero imaginemos, asumimos lo que es mi preferencia, que se puede comer y coliflor y brócoli sin el problema de la conciencia de las flores, pero el problema es que tienen conciencia. Ese es un problema para los veganos. Y a lo mejor es peor, ¿no? Para un brócoli, ¿no? Muchas razones para actuar, en todo caso, son expresiones de nuestra individualidad, meras preferencias. Y esas expresiones están reguladas al formar parte de prácticas normativas, como las reglas del ajedrez o la economía de la producción, distribución y consumo de la coliflor.
Es característico de esas razones el hecho de que constituyan mi individualidad, aunque puedan compartirse. Otras personas prefieren la defensa india del rey y también la coliflor, aunque en mi sistema de preferencias existe necesariamente algún orden de preferencias u otro que no comparto con nadie. Nuestro perfil preferencial es individual y eso como tal no tiene nada de malo. Dicho esto, hay condiciones en las que nuestro perfil preferencial individual no debe determinarse el curso de acción correcto. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo de lo que llamo un hecho moral evidente, es decir, algo que uno debe hacer independientemente de su individualidad preferencial. Imagen que ven un niño pequeño ahogándose en aguas poco profundas. No se sienten restringidos o amenazados físicamente de forma relevante por entrar en el agua poco profunda para salvar al niño. Al mismo tiempo, tienen que elegir entre salvar al niño o tomar una cerveza fría en el bar de la piscina. Es decir, si salvan al niño, su cerveza estará más caliente de lo que les gusta. En esta situación es obvio, me parece, que deben beber salvar al niño independientemente de sus preferencias individuales. Y esto vale para cualquiera que se encuentre en la misma situación. No importa en absoluto que sean ustedes quienes deban salvar a ese niño, como tampoco importa en absoluto que sea ese niño al que deban salvar. Se puede sustituir a ese niño por cualquier otro niño y a ustedes por cualquier otra persona con una capacidad similar relevante a seguir obteniendo el resultado de que la gente debe salvar al niño de ahogarse. Esto corresponde con la idea de lo moralmente bueno. Lo moralmente bueno es lo deontológicamente necesario, es decir, aquello que cualquier persona a la que se le presenta un determinado curso de acción debe hacer independientemente de cualquier otra circunstancia. Eso es el concepto del bueno. Lo que se debe hacer necesariamente, lo deontológicamente necesario, y salvar al niño en esta situación es un caso del bueno. Y escoger la cerveza, un caso del malo. En este caso, generalmente es bueno escoger la cerveza, pero en este caso muy específico se tiene que evitar la cerveza. Y eso es lo que llamo un hecho moral evidente. Bueno, ya tenemos que continuar mañana, pero como vamos a ver, la teoría es la siguiente, la forma de la teoría. La ética, como subdisciplina de la filosofía, se basa en algunos que podemos llamarlos axiomas, y los axiomas son hechos morales evidentes, no son postulados. No es que postulamos por el momento que salvar al niño es lo moralmente bueno. No, lo es. Es un axioma del pensamiento. Es como el hecho de que las cosas caen para la física. Ya todavía no es F es igual a MA, pero acontece algo. Esos son los fenómenos morales que existen realmente. Son los axiomas. Pero también hay situaciones éticas complejas, como por ejemplo la ética de resolver una pandemia o una situación geopolítica o de resolver el problema de la desigualdad económica. Ahí no tenemos acceso a hechos morales evidentes. No es que basta pensar dos minutos y ya sabemos. Y por eso necesitamos, que voy a argumentar, una cooperación de las humanidades, ciencias sociales y otros modos de conocimiento para configurar una álgebra de normatividad que todavía no existe. Yo creo que la ética en cuanto ciencia tiene ahora el nivel de la física en la época de Kepler.
como decía el último Derek Buffett. No para la pandemia. No, Spinoza quería hacer precisamente eso. Claro, en la ética quería hacer precisamente eso, pero en el sistema de Spinoza, Spinoza en ese sentido está bien avanzado, pero en la ética de Spinoza existen algunos, ¿no? Digamos, errores fundamentales, como el postulado de una sustancia única, etcétera, etcétera. Pero claro, como proyecto, es el proyecto, diría, de la ética. Sí. Exactamente, more geométrico dimostrar, sí. Pero lo que Spinoza y otros todavía no pensaban es la idea de una cooperación de los saberes, ¿no? Por ejemplo, la ética de Spinoza, ¿no?, presupone un acceso a un concepto de la naturaleza humana más o menos evidente, ¿no?, en su cálculo de las pasiones en estas partes de la ética, pero eso no está, eso tiene problemas con la psicología evolutiva y todo eso, ¿eh? Pero la forma, digamos, la forma de la ética spinoziana está ya en la ruta correcta. Na, claro. Iba a estar distante de estas nociones metafísicas que curiosamente me resultan, ¿cómo decirlo?, como que rebrotan cuando se piensa en esta noción de la ayuda. Sí. ¿Cómo se define, si no metafísicamente, cuando se le está ayudando a una persona, ¿no? O bueno, en el sentido, en el ejemplo que daba del hecho moral evidente, ¿cómo se justifica que la defensa de la vida o la preservación de la vida es lo bueno, si no metafísicamente? O no sé si me explico. Sí, en todo caso, el primer acto, lo que tendremos que discutir en todo caso, ¿no?, es el concepto de la complejidad social. ¿Eh? Porque bajo condiciones, digamos, analíticas, que presuponen teorías como la de Spinoza y otros, bajo condiciones analíticas, ¿eh?, las soluciones son a priori. ¿Ah? Hay niños para salvar, cervezas para tomar y desigualdades para reducir. ¿Eh? Entonces, fácil. ¿De dónde vienen los problemas sociales? Pero bajo condiciones complejas, de como voy a argumentar en mi ontología social en la segunda parte, mañana, tenemos el problema de ajuste mutuo de disenso. ¿Ah? Visto que, por ejemplo, la situación del en realidad, la situación del niño, ¿ah?, puede ser una trampa de los rusos. ¿Ah? En realidad, si bebo, estoy, ¿no?, saben que General Petraeus está ahí con la cerveza y ponen el niño, etc. En realidad, tengo que beber la cerveza. ¿Ah? Entonces, el problema epistémico surge y el problema de la complejidad social. Que nunca estamos en ninguna posición, ¿no?, de conocer todos los hechos en que estamos involucrados en el contexto de un juicio ético en una situación más complicada que la situación del niño. ¿Eh? Y ahora tenemos dos opciones, ¿no? O el defetismo, entonces es imposible agir moralmente, porque no podemos ser, como dice Susan Wolff, santos morales, o tenemos que aceptar que exista una ética para seres finitos. Eso era la idea de Aristóteles, ¿no? La ética como teoría de la contingencia del agir. Y yo opto para un modelo de la contingencia, pero para los especialistas, muchos nombres, pero bueno, para los non-filósofos, pero no es aristotélico, es neoplatonista.
es una teoría neoplatonista de la contingencia de la energía. Entonces, podemos aproximarnos de los hechos morales, aunque sean bajo condiciones de hipercomplejidad, sin la necesidad de saber todo. Es la única manera, ¿no? Porque si no, la ética es una gran paradoja, porque sería una teoría que nos dice que tenemos que hacer algo en absoluto, solo que es imposible saber lo que es lo que tenemos que hacer en absoluto. Y eso es el fin de la ética. Pero es la posición en que estamos como humanidad en este momento. La humanidad precisamente está en una situación de sentir imperativos absolutos, ecológicos, virológicos, de guerra, etc. La situación nos parece como una situación de crisis extrema. Necesitamos soluciones. Pero si es imposible conocer a las soluciones, tenemos un problema. Es por eso que rige en este momento el pensamiento apocalíptico. Y este pensamiento apocalíptico es precisamente la contradicción, su forma lógica, es la contradicción entre un imperativo absoluto, tenemos que sobrevivir ecológica, tenemos que evitar las infecciones con el virus, es decir, imperativos absolutos, ¿no? Implementados por la política, transición de energía y todo eso, por un lado, y la incapacidad de conocer los hechos morales por el otro lado. Y el argumento será que un hecho moral que sea incognoscible por nosotros no puede ser un hecho moral. O como se suelía decir, nemo contra posse obligatua. Voy a continuar así. Entonces, con una demostración de la posibilidad a priori de un conocimiento de los hechos morales, aunque estemos en condiciones de hipercomplejidad. Eso es la forma de la teoría. Y el capitalismo ético, por definición, es un sistema de resolver problemas éticos. Por ejemplo, el problema del agua aquí recientemente, ¿no? ¿Cómo se resuelve con ajuste, ayuda mutua y condiciones de producción en contexto de propiedad privada? Entonces, la solución de la crisis de agua, por el momento, era una solución capitalista, en este sentido de capitalismo ético. Es por eso que propongo pensar la actividad económica como elemento, como heurística de los hechos morales. El mercado como el lugar donde surge el moralmente bueno. Es precisamente, por lo menos es una buena provocación, pero creo que eso era la idea del capitalismo en el momento histórico en que lo que llamamos ahora el capitalismo era la emancipación del feudalismo. Porque normalmente no tenemos cuenta de que el alternativo al capitalismo no es solo el socialismo, pero sí el feudalismo. Y eso era, y ciertamente no es deseable, me parece. Entonces, claro que las democracias liberales modernas surgen gracias al capitalismo. No es que cada capitalismo es antidemocrático, aunque ahora también exista esta teoría, pero es falsa, es el contrario. La igualdad moderna resultó de lo que ahora llamamos el capitalismo. Entonces, hay algo de bueno en esto. Y ahora lo que necesitamos son modelos económicos que respetan a esta forma ética de los mercados. Y es por eso que hay lugares como ahora en Oxford y otros lugares, por ejemplo, como en Japón, que después de esto voy a hablar sobre esos temas en Japón, donde la asociación, la más grande asociación de la
de las industrias, el Keiran Ren, está pensando precisamente el capitalismo ético como modelo de crecimiento cualitativo, un florecimiento, como se dice aquí el señor Flores. Bueno, acabamos aquí para hoy y no, ¿hay más cuestiones? Sí, hay muchas preguntas. Ah, sí. No sé si quieras que atendamos ahora unas cuantas o dejamos toda esta sesión de preguntas. Unas cuantas, muy bien. Sí. Aquí había yo había detectado 4 manos levantadas. Adelante, Claudio y ustedes dos. Doctor Gabriel, ahorita cuando hablaba sobre híbridos y economía, no evite pensar en el concepto yuhui de cosmotécnica, como la unificación, por ejemplo, del orden moral y la unificación, pues, de la concepción del cosmos, ¿no? En relación a una producción de técnica, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué papel jugaría la técnica, no tecnología, sino técnica, en la consolidación antropológica? Y la otra es que detecto ahí como una crítica del nuevo realismo hacia estas posturas, por ejemplo, de la concepción de un ser humano, por ejemplo, en términos de psicología económica, como irracional, o que toma decisiones irracionales, ¿no? Gracias. Ah, sí. Sí, bueno, sí. Claro, que la técnica distingue en mi trabajo entre tecnología y técnica. Técnica son las herramientas, ¿no? Y tecnología es la actitud que tenemos en cuanto seres humanos respecto al uso de las herramientas. Y las técnicas que tenemos hoy, las técnicas digitales, son tecnologías. No son meras herramientas, pero sí objetivaciones del nuestro modo de ver nosotros en cuanto seres humanos. Facebook. Eso es el suceso en general de los datos. Porque un dato es una manera de representarnos a nosotros. Los datos son datos producidos por y sobre acciones, comportamientos, pensamientos, etcétera, de seres humanos. Y es por eso que la inteligencia artificial, etcétera, y toda la transición digital tiene un lado potencialmente emancipador. Eso es, entonces, como el concepto de Yuhui, de cosmotécnica, eso, bueno, el ser humano es, en cuanto tal, siempre ya tecnológico. Desde el Sapiens, ya otros homínides eran tecnológicos en este sentido. Sí, exacto, el segundo lugar, sí, el nuevo realismo en este sentido también es un racionalismo. Esta idea de que en realidad la teoría de la economía comportamental, etcétera, la psicología evolutiva han demostrado que somos irracionales, etcétera, etcétera, esos son mitos. Claro que muchas acciones no son racionales, pero eso no dice que son irracionales. Hay mucha cosa que hacemos sin razones. Toda la serie Curb Your Enthusiasm trata de este tipo de acción. Hay un momento en esta serie que es muy buena, Curb Your Enthusiasm, recomiendo, en que ¿no? una persona muy gorda habla con un protagonista y dice, I stopped eating red meat. Y el otro, ¿por qué? En el caso es evidente, ¿por qué? Él dice, no reason. Es decir, se hace cosas y no se hace cosas. Y no todo lo que hacemos, lo hacemos por una razón. Pero eso no demuestra que no somos racionales. Y eso es una falacia en este discurso de la irracionalidad, que rechazo por esa razón. Sí, muchas gracias. Profesor, a mí me llamó mucho la atención lo que usted comentó en torno a lo que entendemos por capitalismo. Si entendí bien, dijo que la idea que tenemos de la economía capitalista es una idea del marxismo. Exacto. Hasta el día de hoy. Sí. Y en el contexto histórico de el marxismo, vamos, como filosofía, se enfrentó a su vez a otras corrientes filosóficas que finalmente son los que fundan la teoría económica. Exacto. Pero dejan de ser filosofía y caen en el reduccionismo científico. Sí. Y entonces lo que tenemos al día de hoy es, por un lado, una concepción
marxista de una economía capitalista y una teoría capitalista reducida. Sí. Por el reduccionismo científico. Exacto. ¿Es correcto? Es correcto. Es wow. correcto. Eso es correcto. Gracias. Sí. ¿Habrá oportunidad que después nos amplíe sobre eso? Sí, sí. Es precisamente una de las tesis fundamentales, ¿no? Esa es la falsa conciencia del momento. No tenemos una buena conciencia clara de las acciones o de la constitución socioeconómica del momento. Ya. Yeah. Ah, y eso es un problema, porque si queremos saber a dónde ir con las prácticas económicas, tenemos que entender dónde estamos. Claro. ¿Eh? No tenemos ninguna idea. Eso es la tesis. Porque la economía en cuanto a disciplina es demasiado uh-huh. cientista, no describe la realidad económica. Uh-huh. ¿Eh? Y el marxismo que intenta describir la realidad económica no sucede. Porque no es capaz de describir lo que realmente acontece. Por ejemplo, en el cambio del concepto de trabajo en la esfera digital, que ya no es lo mismo que transformar materia. Muchas gracias. Hola, profesor Gabriel. Un gusto conocerlo en persona. Me surgía una duda de que si sabemos que ontológicamente no existe un campo de sentido de todos los campos sí. de sentidos, ¿no se podría en el campo de la realidad humana decir que el capitalismo aparece como el campo de sentido de todos los sentidos humanos? ¿O en qué campo de sentido aparece el capitalismo? Exacto. Sí, gracias. Eso es el tema de la última ponencia. Sí, exacto. Sí, en la última ponencia voy a decir que el concepto del capitalismo es una reificación de la sociedad. Entonces, no es que el capitalismo es una reificación de la sociedad, pero sí el concepto del capitalismo es una reificación de la sociedad. Y precisamente en este sentido, es el concepto de capitalismo en sus críticas es la fantasía de un control total. Es por eso, como es bien sabido, ¿no? Karl Popper introducía el concepto de la teoría del complot para describir el marxismo. El marxismo, en este sentido, tiene la forma lógica de una teoría del complot. Es su forma lógica. Y como otros también. Eso era la tesis de Karl Popper en Open Society at its Enemies. Y voy a argumentar que tenía razón por otras razones ontológicas, etcétera, que provienen del nuevo realismo. Exactamente. El capitalismo es la metafísica de una sociedad que no se conoce a sí misma. Pero no describe las acciones, ¿no? La realidad económica es otra cosa. Existe realmente, es más o menos como se dice aquí en la business school, etcétera, ¿no? No estoy criticando a eso. Sí, me ha gustado mucho la charla y quiero agradecer al TEC la posibilidad de, no sé, de poder hacer esto. Yo soy de España, estoy de intercambio y poder escucharte a ti que pues te conozco a través de Ernesto Castro, de José Luis Villacañas, aquí en México, pues es como muy, y me siento muy, muy feliz de poder hacerlo, vaya. Y sí que se ha hablado de Marx, se ha hablado de Kant, y me gustaría sacar a Hegel, porque me interesa cómo en Hegel cada una de las particularidades afecta a la idea que tenemos de la universalidad, y me gustaría verlo como en tu concepto de norma, hasta qué punto la propiedad de norma puede quedar quebrada en tanto que lo que un mexicano puede entender de normatividad no es lo mismo que lo que pueda entender un español o sí. un alemán, y hasta qué punto eso afecta a la propia sí. efectividad de capitalismo social. Exacto, sí. Bueno, como vamos a ver, cada sistema de normatividad, cada sociedad, tiene un lado esencialmente opaco, intransparente. Y eso se nota siempre cuando se está en condiciones de lo que llamamos otra cultura, como un español que está aquí, o un alemán que está aquí, y al revés. No es que México es más alieno que España, depende de dónde se viene.
y este lado intransparente es lo social. Hay una tentación, ¿no?, de pensar las normas como algo explícito. Eso es la tradición buckleyana de Judith Butler y John Searle. Los dos piensan que la institución de las normas es un modo de performance, ¿no?, de producir, o como se dice, construir socialmente, la construcción social de las instituciones. Pero esos son actos explícitos. Y claro que Judith Butler tiene un concepto de poder atrás de todo eso, pero el concepto de poder es precisamente no un concepto normativo. Y para John Searle, toda norma es explícita. Es algo dicha, escrita, documentada, etc. El modelo que ofrezco aquí es precisamente el modelo de una cultura. Y una cultura tiene siempre un lado natural. Y defino en general naturaleza como lo que es en sí. Y lo que es en sí no se manifiesta necesariamente a nosotros. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza, que son descubiertas con mucho trabajo en la física, no se manifiestan por sí misma, porque la naturaleza no se interesa por el conocimiento por los físicos. Eso es lo natural. Lo natural es que no se interesa. Está ahí, en sí, como decía Sartre. Entonces, y lo social tiene un lado natural, porque las normas gobiernan las acciones de un cierto tipo de animal, el animal que somos nosotros. Y por eso existe esta dimensión de la cooperación de animales, de la cultura, que no es en cuanto tal accesible al conocimiento. Y es por eso que uno que no vive en una cultura, no existe una cultura mexicana, claro, es muy difícil decir dónde empieza y dónde acaba una cultura, pero aceptamos que hay culturas. Y cada cultura puede ser la cultura de un barrio, la cultura de los secas, etc. Bueno, también son culturas. Y una cultura siempre tiene un lado natural que ni siquiera es accesible a los actores. Es por eso que las ciencias sociales tienen objetividad. Por eso existen ciencias sociales. Si no, sería muy fácil, ¿no? Tú quieres entender la Ciudad de México, habla con un ciudadano cómo funciona. No sabe, nadie lo sabe. ¿Y por qué? Porque tiene lados, digamos, intransparentes. Y eso es constitutivo. No es que Alemania es menos intransparente. Alemania es corrupción con mucho dinero. Entonces, el lado oscuro de la sociedad es constitutivo, va a ser una de las tesis. Una más, así rápido. Sí, gracias. Usted comenta que es importante, pues, tener normas, ¿no? Uh-huh. Que es la base para que funcione el capitalismo ético. Pero ¿cómo aseguran su propuesta o su modelo que estas normas sean moralmente correctas? Porque en cierto punto nos vamos a topar con situaciones que no son tan evidentes como salvar una vida o tomar una cerveza. ¿Cómo se asegura para que esas normas estén bien establecidas, digamos, pues en el gobierno o las organizaciones que son las que van a establecer esas normas? Sí, gracias. Sí. Es por eso que la ley tiene historia. El desarrollo de las leyes, cada ley actual, real, trata siempre de hechos complejos, más complejos que el caso del niño o de la cerveza. Y las leyes desarrollan respecto a las experiencias éticas de los sujetos cuyas acciones están medidas por la ley. Entonces, el concepto de la norma que utilizo aquí es lo que llamo el concepto francés,
della norma, perché in un discorso a Parigian filosofico si hablan de norma, es decir, norma en el sentido de del metro en París, un metro. Sí. Entonces, eso es, si quieres o no, eso es un metro. Y está en París. Entonces, por eso es el concepto francés de la norma. Pero podemos cambiar las normas, ¿no? Por ejemplo, un metro muy bien, pero en física demasiado grande. Es por eso que tiene, ¿no?, la estructura Planck, que es más chiquito. Ahí el metro no sirve. Y así con otras normas también. Es por eso que hay una dialéctica, digamos, o lucha histórica entre conocimiento moral, experiencia subjetiva de los sujetos a la ley y la formulación de la ley. La ley es, por su naturaleza, histórica. No puede haber una ley eterna y buena, lamentablemente. Es bueno para los abogados, garantiza su sueldo, pero es un hecho, creo, sobre las normas legales. Sí, mañana la charla será más corta. Sí, 2 minutos, 2 tesis y después ya discutimos.